Hey, hola a todos, yo soy Marco y aquí estamos en una nueva comparativa sonido, esta vez entre los FIO JT1 y los Drop Hi-Fi Man HR7DX. Os recuerdo que uséis auriculares lo más equilibrado posible para que no colore la grabación y también el DAC que sea lo más neutro posible para que no añada ni agudos ni graves. Y así escuchéis el sonido más o menos que tendrán estos auriculares, ya que no es el sonido 100% que tendríamos en la vida real. Siempre será mejor en persona. Bueno, os voy a decir diferencias que he notado entre estos dos auriculares. Para mí los FIO son más nítidos y se nota bastante la diferencia entre los FIO y estos Hi-Fi Man. En cuanto a los graves, también más presentes en los FIO, los Hi-Fi Man son, digamos, unos auriculares un poco más equilibrados en cuanto a sonido. Los dos, los agudos bastante bien, pero ya os digo, los FIO más detallados. Y la separación instrumental de los FIO es muy, muy buena. Mucho mejor que la de los Hi-Fi Man. Los Hi-Fi Man, lo único que sí que he notado es con un poco más de espacialidad. Tienen muy buena espacialidad los FIO, pero ligeramente un poco mejor los Hi-Fi Man. Pero para mí, superiores los FIO y en principio son más baratos que estos Hi-Fi Man, así que auriculares de precio distinto, porque los Hi-Fi Man creo que costan el doble, no sé si cuestan más de 100 euros, y los FIO, bueno, si los encontráis según qué países, porque aquí en España son difíciles de encontrar, en teoría deberían de costar unos 75 euros más o menos. Ya miréis vosotros las diferencias que habéis encontrado y cuál os gusta más. Pues nada, espero que os haya gustado el vídeo y si es así, nos vemos en próximos. ¡Adiós!